el azúcar es mala? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Amigos, yo soy una persona, soy un médico que se dedica a ayudar a la comunidad que vive con diabetes a preservar sus niveles de glucosa. Y tengo que decirles que yo no veo el azúcar como mi enemigo. Tengo que decirte que para mí el azúcar y los carbohidratos son una fuente de energía y que en muchas ocasiones los necesitamos propiamente para mantener a nuestro cuerpo con vida. Debes de saber que todas las células, todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo necesitan energía para mantenerse activos. Obviamente necesitamos comer carbohidratos, pero debes de saber que los carbohidratos o los azúcares los podemos dividir en dos grandes grupos. Los podemos dividir en carbohidratos buenos y en carbohidratos malos. Debes de saber que los carbohidratos buenos se van a caracterizar principalmente porque son una fuente muy importante de vitaminas, de minerales, de fibra y obviamente le dan energía a tu cuerpo. Debes de saber que los carbohidratos buenos los integran las verduras, las frutas, obviamente el maíz de grano o la tortilla, la papa, el camote, por supuesto el arroz integral, la quinoa, las legumbres, tales como el frijol, la lenteja, las habas y los garbanzos. También es muy importante el consumo de la pasta integral y la leche. Todos estos llegan a ser carbohidratos buenos. Quiere decir que te aportan fibra, que te aportan vitaminas, minerales y energía. Por lo tanto, los puedes integrar. Obviamente, tienes que ser muy responsable con la cantidad para que justamente no te metan en líos. Pero fuera de ello, sin problema. Ahora, debes de saber que existen los carbohidratos malos. Son aquellos que nada más te van a dar pura azúcar y te van a dar energía, pero tal vez no te van a aportar prácticamente nada de vitaminas, de minerales y por supuesto de fibra. Entonces, pues ya no son tan útiles para el cuerpo. Debes de saber que te aportan una importante cantidad de calorías, pero esas calorías son vacías, no tienen funcionalidad, no te favorecen metabólicamente hablando y obviamente pueden favorecer mucho el incremento de peso y para todos aquellos que no tienen diabetes, obviamente te ponen en riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares, inclusive problemas de presión arterial. Debes de saber que alimentos tales como el pan blanco, las pastas blancas, los dulces, las golosinas, por supuesto los pasteles, el arroz blanco, los refrescos y las comidas procesadas, así como los jugos de frutas o verduras envasados o inclusive los jugos naturales y el alcohol son carbohidratos malos. Quiere decir que pueden provocar que tus niveles de glucosa se disparen, descontrolar tu diabetes y también pueden fomentar el problema de sobrepeso u obesidad. Tenemos que limitar el consumo de estos alimentos, de los carbohidratos malos, si lo que pretendes es gozar de mucha salud y mucho bienestar. Soy la doctora Melissa Tejeda y me siento muy bendecida de tu compañía. Si te gustó este video, por favor, comparte este video. Y de igual manera te quiero invitar a que, por favor, te suscribas a mi canal de YouTube. Active las campanas de notificaciones, tanto de Facebook como de YouTube. Y además, formes parte de mis amigos del resto de mis redes sociales. Acuérdate que tengo Facebook, TikTok, Instagram y que son dos mis canales de YouTube. Mi primer canal que se llama Melissa Tejeda y un segundo canal que se llama Melissa Tejeda Podcast. Finalmente mi trabajo es ayudar a toda la comunidad que vive con diabetes a tomar las mejores decisiones. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video. Besos a todos. Adiós.